Hoy este conjunto de entidades, Ayuntamiento de Getxo, Leioa, Erandio y Mancomunidad de Uribe Costa, para presentar un proyecto nuevo y un proyecto innovador, yo diría que desde todos los puntos de vista, ¿no? Proyecto primero que es fruto del trabajo conjunto de las diferentes administraciones que comparecemos aquí y que quiero subrayar una vez más, ¿no? Es la primera vez que la Mancomunidad de Uribe Costa, que Leioa, Erandio y Getxo trabajamos conjuntamente en favor de la normalización de nuestra lengua y en concreto en favor del impulso en la utilización de nuestra lengua. En este caso lo hacemos poniendo el acento en un ámbito estratégico para el futuro de nuestra lengua y para el futuro de cualquier lengua, como es la juventud. La juventud como futuro que es de la sociedad y como futuro también que es, lógicamente, de la lengua. Y tenemos problemas en lo que son las políticas de impulso del uso del euskera, tenemos problemas para llegar al colectivo juvenil. Y desde esa reflexión hemos trabajado para trasladar propuestas novedosas, propuestas innovadoras que nos ayuden a llegar a ese colectivo y nos ayuden a fomentar el uso del euskera en este colectivo. Concretamente el colectivo entre 16 y 25 años, que es un espacio vital, fundamental, lo que es el periodo de socialización e integración social de las personas. Y por tanto también estratégico para el fomento del uso del euskera. En esa clave, en la necesidad de buscar nuevas fórmulas que nos permitan avanzar y mejorar en la normalización y en el uso del euskera entre los jóvenes, hemos trabajado conjuntamente en una propuesta que definía como absolutamente innovadora desde todos los puntos de vista, tanto en lo que es su contenido, que luego procederá a explicar con mayor detalle su creadora, su autora, como también en la fórmula o el método que hemos elegido para definirlo y para impulsarlo. ¿No? Lo hemos hecho a través de la Nequincha, a través de la entidad que dependiente de la Nequincha es Conexiones Improbables, la empresa Conexiones Improbables, que como sabéis es una iniciativa investigadora formada por personas, grupos y comunidades procedentes de diferentes disciplinas, cuyo objetivo es buscar la transformación de la sociedad a través de las interrelaciones. Conexiones pone en contacto a aquellas personas o grupos que persiguen un cambio con las y los agentes que pueden ayudarles a conseguir esos cambios, esas transformaciones. Cada año selecciona 10 grupos, empresas o organizaciones para las que convoca un concurso de ideas a nivel global, a nivel internacional. A través de este concurso pone en contacto, por tanto, a los y a los grupos con artistas, sociólogos, empresas u otro tipo de profesionales. Y en este sentido, en lo que fueron los proyectos seleccionados para el 2010, entre los que están los denominados como Deustotech, Fagor Electrodomésticos, Fundación Anesbad, Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, el grupo I68, La Baseta y Castola, OBTech, esta técnica, también está el proyecto que hemos presentado llamado IPAR Uribe. Este proyecto es el resultado de muchos meses de trabajo, ya que nuestros servicios de euskera llevan en este tema desde el año pasado prácticamente, y nuestro interés, como he dicho antes, es impulsar un proyecto que fomente el uso del euskera entre los jóvenes de 16 y 25 años. Para que tengáis más detalles sobre cómo ha trabajado Conexiones Improbables, convocó un concurso de ideas a nivel mundial sobre el tipo de proyecto previamente definido por nuestro personal técnico, un concurso al que llegaron 27 propuestas y tras una primera selección quedaron finalmente 7, entre ellas alguna llegada desde la India, Italia y diferentes lugares del Estado español. Entre ellas se encontraba lógicamente la seleccionada ganadora del concurso, la presentada por la antropóloga que tenemos hoy entre nosotros, Filipa Nicolbar, que fue considerada esta propuesta como la propuesta más novedosa, más innovadora y más adecuada para el objetivo que perseguíamos. Filipa Nicolbar es australiana, estudió antropología en Sydney y ha trabajado con las y los aborígenes para que personas que viven en comunidades remotas puedan seguir manteniendo su cultura e idioma, es decir, ayudando a comunidades que quieren preservar su cultura frente a un sistema centralista que ofrece todos sus servicios y estructuras únicamente en inglés. Filipa ganó el concurso de ideas con la propuesta de realizar un videojuego en el que los jóvenes participarán en un juego de rol. Serán las y los integrantes de un grupo musical y tendrán que impulsar la creación de una comunidad elaborando, entre otros, su música, letras y relaciones. Filipa concede mucha importancia a la música en la motivación para el uso de las lenguas y también esta realidad se contempla en el proyecto, ¿no? Filipa ha pasado entre nosotros estos últimos días coincidiendo conociendo de primera mano las costumbres de ocio de nuestras personas jóvenes, entrevistándose con personal técnico de euskera, juventud, dinamizadores juveniles,
etc. Y el resultado de este proyecto se está trabajando y lo debemos ya conocer en su integridad para finales de este año. Esto es un proyecto con un presupuesto de 12.000 euros que son sufragados por el conjunto de las instituciones que hoy comparecemos aquí.